Bitcoin, se tiene que decidir entre hoy y mañana a dónde va a ir. ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? ¿Por qué es eso tan importante y por qué tiene que ser hoy o mañana? Sobre eso voy a hablar en este video. También te voy a hablar sobre unos posibles escenarios de Ethereum y te voy a decir algunas informaciones que pueden inclusive causar una subida de Ethereum muy, muy, muy rápida. También hay un punto que me empieza a preocupar mucho y quiero hablar contigo sobre eso porque aun y cuando representa un peligro, si tú no sabes, si sabes de qué se trata, entonces sí puedes protegerte de los efectos. Si todo eso te parece interesante, entonces quédate hasta el final. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rory y todos los días, puntual y confiable como un reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas. Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, quédate aquí en este canal. Encontraste el canal correcto. Todos los días hago análisis técnico. También tengo un grupo de scalping, de swing trading, donde tú puedes aprender trading y puedes ver traders en vivo que te dicen qué hacer. Ya más fácil, no se puede hacer. Toda esta información encuentras aquí abajo en la página y también, obviamente, en mi canal en Telegram. Tengo un sorteo, déjame un comentario y también comparte mi video. Aquí abajo encuentras un enlace y te puedes ganar hasta $250 en Bitcoin. ¡Entramos! Aquí estás viendo Bitcoin. Todo el mundo, inclusive a mí, pensamos que Bitcoin ya va a dar el brinco por encima de los 60, 61, 62, hasta 250 mil, pero no ha sucedido. Bitcoin se toma su tiempo. Inclusive ya en Twitter alguien me reengañó, me dice, no, que Ronnie, que tú dices que sube, que no, que pegas ninguna. Yo le dije, oye, no soy vidente, yo te digo los posibles escenarios, pero yo no te puedo decir cuándo sube y no, ojalá. Entonces yo ya tendría mi propia isla, que obviamente quiero comprar, tú lo sabes. Y no estuviera así haciendo videos en YouTube, aunque voy a seguir siguiendo haciendo videos en YouTube, no te preocupes. Bueno, en fin, no hemos superado los 60.000 y estamos ahorita en el análisis, te voy a enseñar, tambaleando. Más o menos se negocia en el mismo precio, $59.155. Lo que me preocupa de alguna forma es la dominancia de Bitcoin. Por otro lado, pues es bueno porque te voy a explicar en el resto del video. Ethereum a 2.094. Yo he cerrado ahorita apenas en este momento mi posición de Ethereum. Te voy a decir por qué. Polkadot 43. Muy, muy bien. VeChain, Solana, AVAX, ADA, XRP, Litecoin, Tron, EOS, Algorand, Kusama, Atom. Vemos en números verdes también Chainlink, Theta, Uniswap, Holochain, he hablado sobre Holochain, acuérdate, y BitTorrent también. Hay algunos altcoins que se llevaron la tarde, sí, pero otros como Binance Coin, sí, Binance Coin ha consolidado un poco, pero ya está 343. Filecoin, obviamente, era claro, Kusama sí ha bajado. Y Luna ha bajado, Dogecoin está bajando, DAI, Avalanche, Hedera, Hashgraph, sí, SushiSwap, Graph también está consolidando. Yo he empezado ya a seguir también los mismos consejos de Ignacio que estaba haciendo ahorita. Análisis. Para mí me falta el tiempo de todos los días ver las monedas, su desarrollo, sus patrones, pero Ignacio lo hace, entonces te recomiendo mucho, entra en el grupo de Swing Trading porque yo he visto muchos trades que en los últimos días, dentro de un día, 2 días, 3 días, han hecho la gente con muy, muy buenas ganancias, entonces te conviene mucho estar aquí, entra en el grupo y preguntas por Ignacio. En fin, ¿qué me preocupa un poco? Es aquí la dominancia, mira la dominancia. ¿Tú te acuerdas que hace unos días estábamos aquí hablando sobre este triángulo descendente y yo te estaba previendo de que eso va a romper hacia abajo porque en el 68% de los casos eso es así? Ahora, había una resistencia aquí en 58.7
8. Esta resistencia viene de algún tiempo atrás y era una resistencia, bueno, un soporte bastante, bastante fuerte. Tú ves aquí una vez soporte, otra vez soporte, otra vez soporte, otra vez, lo rompimos como si nada. Ahora tenemos otra oportunidad aquí donde la única vez formó la dominancia un W y eso es en 5763. Vamos a ver, nos falta un poco de espacio todavía. ¿Por qué me preocupa? Porque está visible que la gente pierde el interés en Bitcoin. La gente entra y ya están sacando su dinero de Bitcoin y ya lo están metiendo en los altcoins. Pero realmente Bitcoin siempre es un indicador para todas las demás monedas. Pero ahorita ha pasado algo. Ahorita como Ethereum se convirtió en un indicador para los altcoins, ¿sí? Antes era así que Bitcoin subió, después subió Ethereum, o también Ethereum subió, la gente ganaron bastante dinero con Ethereum, lo metieron en Bitcoin. Ahora creo que Ethereum ya ha cobrado bastante, bastante importancia para coexistir totalmente independiente al lado de Bitcoin y simplemente hay que estar preparado. ¿De qué manera nos preparamos? Pues en Bitcoin ahorita vamos a tener un poco de cautela, vamos a mirar al lado del campo sin entrar al juego, estar preparado pero simplemente mirando. Y en los altcoins, pues obviamente con todo lo que da, a todo lo que da. Yo en los últimos días he invertido a veces en altcoins, tú metes una posición, la compras y metes inmediatamente la orden de venta y en una hora miras tu celular y ya se vendió. Entonces, bastante movimiento y sí, todo ese tema le interesa, entra definitivamente aquí al canal en Telegram. Ahora, ¿qué esperamos aquí de Bitcoin? Mira, yo estoy trazando esos canales y tú estás viendo que realmente muy, muy bien está respetando Bitcoin esos canales. Y aquí tú ves también el indicador de Didi que yo estoy usando para hacer trading. Y sí, eso en los últimos días me ha ayudado de obtener buenas ganancias. Y ahorita en este momento me está marcando un short en el chart de 15 minutos. Vamos a ver ahorita el chart de una hora. Me imagino que va también marcar un short. Y pues simplemente espero hasta que ya termina este periodo de la ligera bajada, o sea, una hora, dos horas, tres horas, y me marca un long. Si ves aquí está en un short, yo creo que podría ser que llegamos aquí. Voy a trazar de una vez un nuevo canal hasta aquí donde está, termina la banda de Bollinger. Ya estás viendo que tiene exactamente esta inclinación, entonces puede ser que llegamos aquí hasta en la próxima hora 58.800, pues quién sabe. Por lo pronto estás viendo aquí que Bitcoin está formando como un triángulo ascendente, ¿sí? Es como un triángulo ascendente, dependiendo de dónde lo quieres tú trazar. Puedes hacerlo desde aquí también. Y también aquí arriba tiene más o menos una resistencia que es como horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los osos, los que apuestan a precios bajos, presionan el precio para abajo. ¿Sí? Ok, los bulls lo suben para arriba, luego los osos tratan de bajarlo otra vez, ya no alcanza ni siquiera el nivel anterior. Los bulls, los toros, lo mueven para arriba. Otra vez los osos tratan de bajarlo, no logran, los bulls otra vez regresan al mismo nivel. Los osos otra vez lo tratan y cada vez es menos. Eso quiere decir que en un momento ya los osos ya no tienen fuerza, el mercado queda exhausto y entonces vamos para la luna. Eso es. ¿Y a dónde vamos? Eso te quiero decir aquí. Mira, tengo aquí un análisis que ya varias semanas te estoy enseñando que realmente Bitcoin está siempre repitiendo los mismos patrones, ¿no? Sube, hay una caída fuerte, quiero subir otra vez, no alcanza los niveles, consolidación, sube otra vez, el mismo juego, pum, resistencia, fuerte caída, subimos, no llegamos, no alcanzamos el anterior nivel, consolidación. Y yo había dicho, bueno, esta vez no hemos hecho eso, sino Bitcoin ha
ha salido mucho después y está yendo hacia un lado. Sin embargo, ahorita volví a trazar la línea y dije, oye, un momento, ¿será que tal vez yo me equivoqué y hice la línea demasiado corta y todavía estamos en esta fase de consolidación? Y entonces, mira, si vamos a hacer aquí un análisis y tomamos esta distancia, es un análisis válido que se llama AB igual a BC. Quiere decir la subida del anterior punto más bajo al anterior punto más alto, donde fuimos rechazados, es igual a la próxima subida del punto más bajo hasta el futuro punto más alto, y es $68,850. Tú sabes que yo te hice dos, tres diferentes análisis y todos llegaron más o menos al mismo precio de 68,000. Hay mucha confluencia. Entonces yo creo que eso es lo más probable que va a pasar. Y si das cuenta, aquí ves a Bitcoin también subiendo, regresando, bajando por esta tendencia y otra vez entrando, otra vez bajando y aún seguir subiendo. Y mira aquí, mira qué está haciendo Bitcoin aquí. Bitcoin está subiendo, respetando, bajando aquí, otra vez usándolo como soporte, bajando, y ahorita sigue aquí, pero sin embargo puede seguir todavía, bueno, si lo pinto un poco así, puede volver a entrar como también lo hizo en otras ocasiones. Entonces, por este lado no debemos preocuparnos y debemos hacer caso al análisis técnico, debemos mirar qué va a pasar en los próximos días, hoy o mañana. ¿Por qué hoy y mañana? Te lo voy a explicar. Mira, antes que nada, ayer te hice este análisis, te dije, mira, yo creo que lo que vamos a hacer es superar esta resistencia en que estamos y vamos a buscar nuestro camino. Aquí también está análisis hasta 67,300, ¿sí? Pero también obviamente es posible llegar a los 68, que está un poco más para arriba, por aquí más o menos. Y entonces estás viendo ya que Bitcoin ya superó eso y ya, si estás mirando bien, ya lo están usando como un apoyo, como un soporte. Por este lado vamos bien, pero ahora te voy a enseñar por qué yo creo que hoy o mañana se tiene que decidir Bitcoin. Mira, aquí si tú estás viendo este análisis, más o menos te das cuenta que Bitcoin está formando aquí algo como un triángulo ascendente, ¿ok? Si lo tomamos aquí, está formando un triángulo ascendente. Y aquí está la resistencia y pasado mañana empieza una nueva semana y Bitcoin se tiene que decidir. Vamos para abajo. La próxima vela tiene que ir para abajo, romper esta línea, o tiene que seguir aquí respetando la línea. Si rompe para abajo, estoy seguro que vamos a ver precios más bajos en las próximas semanas, inclusive meses, cuando la vela empieza a verla. Entonces creo que podemos ver precios más altos. Ahora, ¿qué está haciendo Ethereum? Con Ethereum ya empecé a hacer o aplicar el mismo análisis técnico con los canales que yo creo que están formando, y eso en combinación con el indicador de Didi, pues está funcionando perfectamente. Pues imagínate aquí, ¿sí? Me manda a hacer un long y solamente me tengo que guiar en los canales para saber más o menos dónde llegamos. Acuérdate, o si tú ves hoy mis videos por primera vez, yo creo que muchas operaciones están hechas por algoritmos, están hechas por robots, y esos robots tienen como cierta memoria, y creo que los algoritmos están ellos mismos trazando esos canales, pues obviamente no visiblemente, pero en su memoria, y por eso tiene mucho sentido de mirar así estos canales cuando haces trading. Entonces voy a apagar un momento aquí, y si estás viendo aquí, en caso de Ethereum pasa algo diferente a lo que pasa con Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin está formando un triángulo ascendente. ¿Qué quiere decir? Los osos tratan de bajar el precio, no lo logran porque los toros tienen demasiada fuerza. Aquí es al revés. Los osos,
bajan de precio, llegan a un nivel, todos lo quieren regresar, quieren subir, pero no alcanzan ya el nivel anterior. Los osos otra vez lo ponen para abajo. Los toros tratan de regresar, no alcanzan ni el nivel anterior. Entonces, eso en 68% de los casos rompe para abajo y entonces vamos a ver precios más bajos. ¿Cuál sería entonces en este caso el target? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si eso realmente sucede, pues no es el fin del mundo tampoco. 2044, yo lo veo muy, muy, muy fuerte Ethereum, porque mira aquí, Mark Cuban es una persona muy famosa, es billonario, es el dueño de los Dallas Mavericks, un equipo deportivo, y él además es cofundador del programa de televisión Shark Tank, tanque de tiburones, o cómo se llama eso en español, y esta persona está diciendo que él ha invertido en Bitcoin y Ethereum y dice que Ethereum, a su punto de vista, es lo que más cerca, lo más parecido es al dinero convencional. Imagínate qué mensaje está mandando. ¿Cuánta gente lo conoce de la televisión y dicen ahora, wow, ese tipo es exitoso, tiene mucho dinero, es billonario, es dueño de los Dallas Mavericks, tiene un programa de televisión y él invierte en Ethereum? ¿Será buena idea de hacer lo mismo? Entonces, hay mucho dinero que entra en Ethereum. Y, por un lado, es bueno. Por otro lado, como te dije al principio en el video, me preocupa porque ahora empezamos a crear la burbuja donde todo el mundo entra, compra Ethereum a 2100 y mañana Ethereum va a ser a 2300. Dice, wow, compré 10 Ethereum. Me gané $2,000 en un día. Habla con su vecino. El vecino hace lo mismo. Después, Ethereum sube de 2,500 a 2,800. Él habla con sus amigos, con sus vecinos, con sus colegas de trabajo y todo el mundo. Y todos meten. Y creamos la burbuja. Más que nada cuando gente tan reconocida, tan exitosa y tan famosa hablan de criptomonedas. Y hay otra persona que tú seguro conoces que hace lo mismo. Y eso más aún me preocupa. Paris Hilton. ¿Quién en este mundo no conoce a Paris Hilton? Por favor, si tú ves este video y no sabes quién es Paris Hilton, por favor, mándame un mensaje aquí, ponme un comentario. Mira, Paris Hilton está diciendo que ella es una gran fanática de Bitcoin y hace mucho tiempo ella hodl Bitcoin. Hold, está poseando, si se dice, Bitcoin. Eso también me preocupa porque yo creo que a ella no le conocen millones de personas en el mundo entero, sino billones. Imagínate si ahorita 10% de esta gente dicen, ay, si mi ídolo Paris Hilton compra Bitcoin, voy también a comprar. ¿Sabes cuánto dinero entra en Bitcoin? ¿Sabes qué tan grande va a ser la burbuja? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que en este momento, cuando vemos que eso está sucediendo, tomar decisiones muy, muy inteligentes. Por eso te quiero invitar a suscribirte al canal y activar la campana. Si la campana no está activada, actívala. Aquí te voy a decir exactamente cuando yo veo señales que vamos a llegar al tope y vamos para abajo. Entonces, no te pierdas nada de mi contenido. Si no estás suscrito, ahorita es buen momento y activa la campana. Entonces, tú estás viendo más y más famosos, salen más y más billonarios, más bancos, instituciones, todo quieren estar en cripto y ya está empezando a deformarse la burbuja. Pero aquí tú estás informado. Muchas gracias por ver este video del final. Tú vas a tener hoy otro video en el cual yo hablo sobre las 6 criptomonedas que yo miro este mes, que yo invierto dinero este mes. Entonces, quédate pendiente también. Entra a mi canal en Telegram, entra al grupo de Scalp Trading, de Swing Trading, habla con la gente, recibe estos videos, educación, videos en vivo, live chats y todo lo que allá están haciendo. La verdad, estoy muy contento que he encontrado tan buena gente que están ayudando también en la comunidad. Y obviamente participa en el concurso donde tú compartes mi contenido, mi página, y también en el sorteo, si dejas un mensaje aquí, cualquier comentario, tú participas en el sorteo de nuestro patrocinador. Y por último, tenemos un podcast. También me encuentras ya en Spotify, en Apple, en todos lados como podcast. Eso también es de esta ayer. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Chao.